Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más de Visual 3D. Hoy vamos a tratar algo que es básico, que es sobre el software para poder imprimir. Hay muchos tipos de software. Está el Cura, está el Slicer, está el Simplify 3D y hay otros muchos más. Yo estos tres que os he indicado son los que he usado hasta ahora. Me quedo con el Simplify 3D, que es el que estoy usando actualmente. Y todo esto viene a raíz de un compañero Balonio, en el que me indicaba en un comentario que le pasara la configuración que tengo yo para esta impresora, la Tebolistel Monster, que es la misma que tiene él. Y todo esto me dio pie a hacer este vídeo y otros dos más que voy a hacer sobre este tema. Ya lo tenía en mente, pero bueno, vamos a desarrollarlo ya y así ayudamos al compañero. Este primer vídeo va a tratar sobre, simple y llanamente, la configuración de vuestra impresora, vuestro tipo de impresión en el Slicer 3D. Luego haremos un segundo vídeo más adelante en el que trataremos los problemas que tenemos, os pondré unos ejemplos, de problemas que surgen a la hora de imprimir y cómo podemos solucionarlo en la medida de lo posible. Si es por problemas de configuración con el Slicer 3D. Habrá un tercer y último vídeo en el que hablaremos sobre el Slicer 3D, pero de una manera mucho más avanzada. Bueno, son parámetros que no se suelen usar, pero bueno, que determinadas figuras sí que son necesarias. Así que nada, damos las gracias al compañero Balonio y espero que le saque de las dudas y que os ayude a todos los demás. Venga. Bueno chicos, vamos a empezar con la configuración. Lo primero de todo que tenemos que hacer es configurar la impresora que tenemos. Vamos a opciones, herramientas y opciones. Aquí en preferencias lo único que yo creo que deberíais tocar es la unidad de indicador de velocidad. Normalmente cuando hablamos en las impresiones 3D hablamos de milímetros por segundo, o sea que yo creo que deberíais clicar aquí. El siguiente paso es ir a máquina. Esta es la configuración que yo tengo, ¿vale? Mi impresora es tipo Delta. Para los que tengáis impresora tipo Delta, seleccionáis aquí tipo Delta y aquí en volumen de construcción especificáis el área de impresión que tiene vuestra impresora. La mía tiene 340 milímetros por 340 por 500 de altura. El offset de origen en las impresoras tipo Delta sería justamente la mitad en el eje X y en el eje Y y en el eje Z 0. Dirección de seguimiento, centro, centro y max. Aquí invertimos los motores del eje Y y no tendríamos que tocar nada más. Esto, como he dicho, solo en impresoras Delta. En impresoras cartesianas, clicamos en cartesiano, aquí especificamos. Pues no lo sé, depende de cómo sea vuestra impresora. Vamos a poner 200 milímetros, vamos a poner 300 en el eje Y, y vamos a poner unos 200 en el eje Z, que son unas medidas más o menos estándar. En offset de origen, en las cartesianas, en la mayoría de los casos está en 0, 0, 0. Dirección de seguimiento en impresoras cartesianas sería mínimo, mínimo y mínimo. Y lo dejaríamos así. Estoy hablando de la mayoría de las impresoras cartesianas y de mi impresora Delta. Habrá modelos en concreto que a lo mejor necesite otro offset de origen o otra inversión de motores, pero la mayoría de los casos es así. Y no deberíais tocar nada más. Modelos, visualización y red, ya lo veremos en siguientes vídeos. Vale, para continuar vamos a importar una pieza. Vamos a eliminar este. Ahí. Y sería tan fácil como clicar en importar, seleccionar una pieza y abrir. También vale arrastrando la pieza, el archivo directamente hasta la pantalla. Os voy a enseñar cómo nos podemos mover por la plataforma. Bueno, esto con el ratón es muy sencillo. Y aquí a la derecha tenemos varios botones. La flecha. Con la flecha nos vamos a mover la plataforma entera.
Con este segundo botón vamos a mover solo la pieza, por si queremos imprimir varias o queremos que imprima en otra parte. Un tercer botón en el que escalaremos la pieza. Esto es una manera un poco vasta. Ahora os indicaré cómo hacerlo de una manera mucho más exacta. Y tenemos un cuarto botón para rotar el modelo. ¿Vale? Si pinchamos dos veces en la pieza, nos va a salir esta ventana. Esta es la que yo suelo usar tanto para escalar de una manera mucho más exacta como para rotar la pieza también de una manera mucho más exacta. Rotamos la pieza o la escalamos con los parámetros que queramos. Si queremos escalarlo solo en un eje, desclicamos escalado uniforme y le indicamos el escalado que queremos en el eje que queramos. Vale, una vez terminado, damos al botón hecho y ya tendríamos la pieza con las dimensiones que queremos y en el sitio que queremos. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar un proceso. Solo tenemos que clicar aquí, agregar un proceso. Proceso se refiere en Simplify 3D a todos los parámetros de impresión, ¿vale? Toda esta parte de aquí ya lo explicaré en un siguiente vídeo. Y ahora, para que no se alargue mucho, y vamos a hablar de los parámetros de impresión. Empezamos por el extrusor. Aquí indicaríamos si tenemos más extrusores. Yo solo tengo uno, lo vamos a dejar así. Aquí le vamos a indicar el diámetro de la boquilla. Hay muchos diámetros de boquilla, mi boquilla es de 0,40 milímetros y lo dejaríamos así. En un principio, el programa creo que os viene con 0,35. Yo lo que os aconsejo es que pongáis vuestro valor real y lo dejéis como está. Multiplicador de extrusión. Aquí le indicamos la velocidad a la que queremos que extruya o, por ende, la cantidad de filamento. 1 sería lo normal. A partir de 1 hacia arriba, si elevamos el número, va a extruir a una velocidad mayor y si bajamos el número, va a extruir a una velocidad menor. Entonces, si vemos que, por ejemplo, el filamento en nuestra pieza es muy fina, podemos aumentar este valor. Ancho de extrusión. Yo lo dejo en automático. Tenemos la posibilidad de hacerlo en manual. ¿Vale? Valor por defecto básico para empezar sería esto. ¿Vale? Si lo aumentamos, aumentamos también el ancho del filamento. Vale, yo en automático la verdad que me dan unos resultados magníficos. Os quiero decir una cosa muy importante. Todos estos parámetros que os estoy comentando son los que yo he visto que funcionan bien en mi impresora. Vosotros lo que tenéis que hacer es, después de haberos explicado para qué vale cada parámetro, ir haciendo pruebas con figuras pequeñas y ver cuál es la que os da mejor resultado. Control de goteo. Bueno, pues en la retracción aquí hay dos parámetros muy importantes, que es la distancia de retracción y la velocidad de retracción. Lo ideal sería que la distancia de retracción sea lo menor posible y la velocidad de retracción sea la máxima posible. La distancia de retracción es la cantidad de filamento que succiona el extrusor a la hora de dejar de imprimir. Y la velocidad de retracción, como su propio nombre indica, es la velocidad a la que lo hace. Aquí también tenéis que ir probando qué parámetros son los ideales en vuestra impresora, ¿vale? En la velocidad de retracción, yo empezaría, por ejemplo, con 40 milímetros, subiría a 50, 60, 70, hasta que veáis que a lo mejor el extrusor empieza a patinar un poco cuando hace la retracción. Tampoco podéis abusar mucho de la velocidad de retracción, hacerla demasiado rápida, porque os va a calentar mucho los motores. ¿Vale? Ese es un consejo que os doy. A mí 70 me va muy bien. Distancia de retracción. Yo empezaría por un valor a lo mejor de 0,4 e iría subiendo poco a poco.
Para el tipo de extrusor que tengo yo, que es el modelo Titan, va muy bien un nivel de 0,8 o de 1. Yo por defecto lo dejo por 1, que a mí me va estupendamente. Pasamos a capa. Aquí elegimos la altura de la capa, o como mejor se puede decir, la definición de la figura, ¿vale? 2 milímetros sería lo estándar, podemos bajar a 0,1 o al valor que queramos para crear una mayor definición en la figura. Lógicamente, en este caso, duplicaría el tiempo de impresión, pero la calidad sería mucho mejor. Podemos cambiarla a 0,3 si queremos hacer una figura en borrador, que no va a ser la definitiva, queremos ver cómo prueba, cómo queda, pues lo dejaríamos en 0,3, ¿vale? Yo de momento lo dejo en 0,2, que es como imprimo yo normalmente. Capas sólidas superiores, capas de fondo sólido y perímetro. Este parámetro es la cantidad de capas sólidas que hace en la parte superior. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo del cubo. Vale, vamos a verlo, vamos a acercarnos un poco. Vamos a dejarlo así para que lo veáis mejor. Y tendríamos esta capa que veis, otra capa más y otra capa más. La siguiente ya es el relleno. O sea, sería una capa, dos capas y tres capas. Vale, pues a esto es a lo que se refiere este perímetro. Consejo, pues lo mismo, si es una figura que es un borrador, con dos capas yo creo que es más que suficiente. Yo con tres tengo muy buena definición. Si veis que con tres no queda del todo lisa la capa, podéis aumentarla a cuatro. Capa de fondo sólido es exactamente lo mismo que la capa superior, pero en la parte inferior. Nunca, nunca, nunca os aconsejo que hagáis una capa, porque quedaría muy endeble y a la hora de despegarlo se rompería. Tienes que hacer un mínimo de dos o incluso tres. Yo lo dejo tres. Pero luego ahí cada uno tenéis que probar. Perímetro. Bueno, pues como el propio nombre indica, vamos a volverlo a ver en la figura. Serían estas tres líneas. Se está haciendo tres líneas de contorno, ¿vale? La interior, la intermedia y la externa. Si me pedís consejo, lo mismo, va para borrador 2 y si queréis que sea una figura definitiva, con 3 aumenta la definición mucho. Dirección de contorno, ¿de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Pues como su propio nombre indica, de dentro hacia afuera primero haría este contorno, luego este y luego este. De fuera hacia adentro haría primero el externo, luego el intermedio y luego el interno. ¿Para qué vale? Si lo hacemos de afuera hacia adentro, la calidad va a ser algo mejor, ¿vale? Que si lo hacemos de dentro hacia afuera. No hay mucha diferencia, pero algo hay. Problema, que si la figura tiene algún voladizo, al hacer la capa exterior, la primera de todas, va a caer porque no tiene dónde pegarse. No tiene otra capa de interior donde pegarse, ¿vale? Entonces, si tiene la figura, si no es una pared de 90 grados, si tiene algún voladizo, lo que tenéis que hacer es configurarlo de dentro hacia afuera, como está aquí, ¿vale? Configuración de primera capa. Esto es una parte muy importante. Altura de la primera capa. Aquí lo que le decimos es, como su nombre indica, la altura de la primera capa. Si yo estoy imprimiendo a 2 milímetros, como tengo, a 0,2 milímetros, que es como tengo indicado aquí, la primera capa me la va a hacer al 90% de esos 2 milímetros. Esto vale para que aplaste un poco ese filamento y se adhiera mejor a la capa. Anchura de la primera capa. Bueno, pues aquí poco tengo que decir. Aquí 100 sería una anchura normal, que sería de 0,48. Si lo aumentamos, va a subir a 0,50, 0 tal. Y si lo bajamos, va a bajar de 0,48. A mí no me hace falta para que se adhiera mejor la capa, pero esto, si veis que tenéis problemas de adhesión, también podéis subir este parámetro. Velocidad de la primera capa sería la velocidad a la que imprime la primera
capa. Es muy importante que la primera capa sea lenta para que tenga una buena adhesión a la base. En este caso estoy imprimiendo al 50% de la velocidad a la que voy a imprimir. ¿Vale? Este parámetro es muy importante. Puntos de inicio. Es en el punto en el que inicia la impresión en cada capa. Si cogemos esta opción, usa puntos de inicio aleatorios para todos los perímetros. Pues coge puntos meramente aleatorios. Optimiza los puntos de inicio para obtener la más alta velocidad de impresión. Bueno, pues lógicamente va a coger puntos que estén muy cercanos a donde acabó de imprimir la capa anterior y con eso vamos a ganar velocidad. Y esto, elegir un punto de inicio más cercano, pues aquí le configuramos un punto X y un punto Y y siempre, siempre va a empezar a imprimir la siguiente capa en el mismo punto. Adiciones. Aquí es donde configuramos tanto falda como borde. Yo aquí tengo una altura de falda de una sola capa, si ponemos dos serían dos capas, el offset de la falda sería la distancia a la que me está haciendo la falda de la figura, ahora lo vais a ver mejor, y el contorno de la falda sería de cuatro líneas. Vamos a verlo mejor aquí. Vamos a bajarlo un poco para que lo veáis mejor. Y aquí lo podéis ver. Tenemos cuatro líneas, está a 2 milímetros de la figura. Esta falda, este borde, lo que hace es que cuando empieza a imprimir la impresora, la figura, lo primero que va a hacer va a ser este borde y va a ir limpiando el cabezal de impresión para que el filamento salga de una manera uniforme. Esto es muy importante para que cuando empiece a imprimir la figura salga el filamento en perfectas condiciones. Si yo a este parámetro de offset de la falda lo dejo a cero, lo que me va a hacer es un borde pegado a la figura. Lo podéis ver aquí ahora mucho mejor. Vamos a ver, ahí está. Como veis, está pegado a la figura. Esto tiene otra ventaja y es que va a hacer que se adhiera mucho mejor la figura a la base. Tiene otro inconveniente y es que luego va a haber que quitar ese filamento que, bueno, que a veces cuesta un poco. Yo, como no tengo problemas de adhesión, pues siempre lo tengo puesto a 2 milímetros. Esto ya lo veremos en siguientes vídeos y vamos a ir directamente al relleno. Tenéis varias formas del rellenado de la pieza. Os voy a dejar aquí para que lo veáis, que sería esta, sería el rectilinear, el grid, triangular, el waggle, el nido de abeja rápido y el nido de abeja completo. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el nido de abeja rápido y el nido de abeja completo? En este va a hacer solo, por ejemplo, lo vertical en una capa, iré por aquí, y en la siguiente capa va a hacer lo horizontal. ¿Vale? Esto hace que vaya mucho más rápido. Yo el que utilizo siempre es el nido de abeja rápido, porque la verdad es muy rápido y da una consistencia muy buena a la figura. El patrón de rellenado externo lo tenemos rectilinear y concéntrico. ¿Qué es esto? Bueno, pues si vamos a la figura otra vez, vemos que este rellenado es rectilinear. ¿Vale? Si ahora cambiamos el parámetro y lo ponemos concéntrico, vamos a ver la diferencia. Como podéis ver, ahora es concéntrico. Empieza aquí y va rellenando la figura hasta que llega al final. Consejo, el concéntrico solo utilizarlo para figuras cilíndricas, ¿vale? Que es cuando da mejor resultado. Para todo lo demás, el rectilinear. Volvemos a los parámetros. Porcentaje de llenado interior. Bueno, pues es la cantidad de rellenado que queremos, que también lo podemos seleccionar
en esta barra deslizadora que tenemos. Superposición de contorno. Bueno, esto lo veremos en siguientes vídeos, pero bueno, es muy importante y esto me gusta que lo veáis. Si volvemos a la figura, vamos a ver un sitio donde lo podáis ver bien. Aquí mismamente. Yo lo tengo en 25%, que significa que el rellenado se solapa un 25% sobre la línea de contorno. ¿Vale? Hay muchas veces que finalizamos la figura y vemos que entre la línea de contorno y el rellenado hay pequeños huecos. ¿Vale? Pues este parámetro lo que hace es mejorar ese aspecto. Vamos a rellenado, yo lo tengo en 25%, que es más que suficiente. Bueno, todo lo demás lo vamos a ver en siguientes vídeos. Ya os dije, para no alargarnos mucho, vamos a ir a lo básico. Temperatura. El soporte también lo vamos a ver en siguientes vídeos. Un apartado muy importante. En un principio, aquí solo os aparecerá el extrusor. ¿Vale? Podéis agregar distintos extrusores, aquí en agregar controlador de temperatura. Para los que tengáis cama caliente, lo mismo, agregáis control de temperatura, lo renombráis y ponéis aquí plataforma cama caliente. Como veis, en cama caliente me sale plataforma cama caliente y en extrusor primario tengo puesto extrusor. ¿Cómo le indicamos la temperatura? Vamos a borrarlos. Y es tan sencillo como indicarle la temperatura que queramos, la capa la queremos que empiece esa temperatura, en este caso la primera, y agregar punto de referencia. Importante, la primera capa a una temperatura medianamente alta, 220, 230, para que se adhiera bien. La siguiente capa, que sería la 2, yo lo bajo a 200, pero repito que eso tenéis que ir mirando vosotros y bajo vuestra experiencia. A partir de aquí, de la segunda capa, todo lo que va a hacer va a ser a 200 grados. Para la cama caliente, exactamente lo mismo. Bueno, puede ser a 40 grados. Yo lo tengo normalmente para imprimir en PLA a 60 grados para que se adhiera bien a la cama. Enfriamiento. Bueno, aquí controlamos los ventiladores de capa. Punto importante, la primera capa sin ventiladores, para que seque el filamento de una manera más pausada y se adhiera bien a la cama. A partir de ahí, la segunda capa, pues al 100% de velocidad, que ya no habría ningún problema. Todo esto ya lo veremos en otros vídeos. El G-Coat, esto no deberéis porque, no tendréis por qué tocarlo. Aquí, si no viene, ponéis, indicáis los mismos parámetros que vimos cuando configuramos la impresora. La configuración del firmware. Bueno, mi impresora es compatible con Marlin de RepRap, pero dependiendo de la impresora que tengáis, supongo que os lo dirá el fabricante. Si tenéis una MakerBot, pues ponéis, señalizáis este y así. La tasa de baudios, lo mismo, el fabricante os lo tiene que indicar. La mía con 115.200 va muy bien. Scripts, tanto el script final como el inicial, lo veremos también en siguientes vídeos. Y por último, la velocidad. La velocidad de impresión por defecto. Bueno, pues aquí ya sabéis que cuanto más velocidad va a ir más rápida la impresión, como es lógico, pero la calidad va a bajar. Todo depende de la impresora que tengáis y de la calidad que queráis. ¿Vale? Velocidad para el contorno. Es la velocidad a la que va a crear el contorno exterior. ¿Vale? La velocidad cuanto más baja, mejor calidad. En este caso, está imprimiendo a un 60% de esta velocidad, que es la que a mí me parece que me va estupendamente. Velocidad para el rellenado de sólidos. Bueno, pues tanto la parte superior como la inferior de la figura nos la va a crear a esta velocidad, al 60% de esta velocidad. Velocidad baja de la estructura de soporte. Bueno, ya lo veremos más adelante, pero es la velocidad a la que se crearían los soportes.
Velocidad de movimiento de los ejes X, Y o Z, esto lo mismo. Tenéis que ver la impresora que tengáis, a la velocidad máxima a la que puede llegar o a la que queráis que imprima y lo modificáis. ¿Vale? Mi impresora, como es una impresora muy rápida, puede llegar incluso, a lo que aconseja el fabricante, 600 milímetros por segundo. Bueno, si quiero una mejor calidad, para evitar algún problema, que yo os lo diré en siguientes vídeos, lo bajo a 200. Y por esto, nada más. Con todo lo que os he explicado, ya podríais imprimir, empezar a imprimir con este estupendo programa. Sería tan fácil como dar al botón de preparar para imprimir. Importante comprobar que la impresión la va a hacer como vosotros queráis, con todos los parámetros que habéis indicado. Podemos hacer aquí, si queréis, una reproducción de cómo va haciendo la capa, la figura. Y no tenéis más que dar a este botón, guardar ruta de herramientas a disco y pasarlo a la impresora, o si la tenéis conectada por puerto USB, dar este botón. Y ya tendréis todo listo. Aquí a la izquierda, como podéis ver, os va a decir el tiempo de impresión, el plástico que vais a gastar y el coste de material. ¿Vale? Pues nada más, espero que os haya ayudado mucho y el siguiente vídeo también va a ir sobre este tema, sobre el Simplify 3D y cómo solucionar diversos problemas que nos vamos a encontrar a la hora de impresión. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que me alegraría mucho que le dieras un like, y si os gusta mi canal, pues suscribiros, que vais a aprender mucho. Un saludo y hasta muy pronto.